Nuestro objetivo es llegar a una especie de haz de luz, el cual la bruja nos dijo que no era muy positivo el quedarse allí dentro, ¿vale? Y por otra parte, tenemos que llenar una especie de algo, ¿vale? Con luz. Ahí está, la luz. La han cubierto con esa cosa. Ah, amigo mío. Para que los elfos de luz se debiliten, quizás, ¿no? ¿No veis que están todos ahí muy débil? ¿Muy débiles? ¿Qué hace? Oh, no. ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada. No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección, no es cosa nuestra. Exacto. Allá vamos. ¡Atento! Madre mía, ¿eh? Perfecto. ¿Dónde está? Ahora sí. ¿Ahora qué? La luz está cerca. A ver cómo entramos. Sí. Tendremos que romper este tallo. Vale, hemos desbloqueado. Ha funcionado. Mira, más puentes de luz. Sígueme. Hemos desbloqueado este puente, no sé si habrá otro, parece que no, parece que a lo mejor el otro está en la otra parte y tendremos que dar otro rodeo. Pues bien, vamos a hacerlo. ¡Atento, padre! ¿Dónde están? ¿Han explotado solos? Genial. ¡Atención! Cuando quieras. ¡Y atrás de ti! Vámonos, lo hemos tirado, pero no sé si habrá muerto. No. Perfecto, ahora sí. Vámonos. Y parece que ya está, ya podemos romper este otro. Y seguir desbloqueando caminos. Para llegar hasta el haz completo. Estás restaurando los caminos. ¿Sí? Qué chulo, tío. Vale, y ahí tiene que estar el haz. Lo que pasa es que toda esta mierda la cubre. Así que tendremos que romperla. ¿No? Supongo. A ver, aquí tenemos esa planta. Por lo que si yo me cargo a esto... ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Ah, vale, porque ahí hay otro chiquillo, ¿no? Ok. A ver, que no lo veo muy bien. Tenemos ahí uno, dos. Aquí tenemos dos, así a priori, ¿no? Genial. Luego aquí tenemos un tercero. Perfecto. Y por último, está este.
que nos permite entrar en esta especie de colmena. Me parece que no deberíamos estar aquí. Silencio. Con gente en la pared. O sea, hay elfos oscuros en la pared. En la pared ahí muertos. Qué mal rollo, amigos. Qué mal rollo. ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino. Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Padre! Tranquilo, lo tengo. El cuchillo, chico. Ahora lo ha hecho mejor. Ha faltado poco. No te alejes de mí, chico. Y que lo digas. Vale, la bruja nos mandó ir a esa luz y colocar el Bifrost, que es una cosa que nos ha dado ella. ¡Qué pegajoso! En el haz de luz. ¡Quina! ¡Nuna! ¡Hay otro! ¡Atrás! ¡La luz! Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Sí. Hay un montón posados. Bueno. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido. Vale. Anda, mira, así también me lo puedo cargar. ¿No? ¿Sí? Mola. Cuando lo rompamos, vendrán muchos, ¿no? Es lo que ha querido decir, claro. ¡Salta, chico! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Salta! ¡Hostia! Enemigo caído. Chico, ¿estás herido? Estoy bien. Oh, es precioso. Y adiós a la oscuridad. La luz está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Es la energía. Espera. Está
cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano. Quédate aquí. Pero quédate aquí. Úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. No te la doy. Aún así... Esto va a doler, Kratos. Va a doler, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. Conozco y él no me conoce a mí y no quiere hacerlo. Soy fuerte, soy listo, no soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla, no me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero, pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no, por favor, vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. ¿Habéis visto qué puente más chulo? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico, solo han sido unos... instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! No te importo. Es imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Sí. Es imposible. Es la salida, pero no hay luz para hacer un puente.
Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Cierto, necesitábamos la luz para podérsela poner también a Atreo. Y el Bifrost parece no ha absorbido luz, ¿no? Y Atreo sí, Atreo se ha llevado aquí unas cuantas horitas matando, ¿no? Vemos que el Nota, cuando no se le ve, arrasa con todo, ¿no? Sobre todo con el hacha Leviatán. Me cago en Panini, amigo. Jolín. Pero bueno. Chico, el arco. Sujétalo. Pues al parecer sí que hemos pillado luz. Has conseguido flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz para infundirles la luz de Alfheim. Ok. A mi señal, dispara la flecha contra la piedra. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Venga. Ahora sí. No sé si había apreciado, pero ya os lo comento. Atreo estaba teniendo problemas, ¿no? Parecía que estaba un poco resfriado porque estaba tosiendo mientras estaba cabreado, enfadado ahí echándonos la culpa y tal, de que hemos estado mucho tiempo. Estaba tosiendo, ¿no? Tenía una tos leve y lo hemos visto anteriormente también, aunque menos pronunciado. En fin, creo que esto sería el mejor momento para dejarlo aquí. Hay un cristal de luz ahí delante. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. Bueno, como ves está un poco molesto con nosotros. Como digo, creo que esta es el sitio donde deberíamos dejarlo. Y lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Una hora, tío, una puta hora, joder. Ya me he pasado. Vale, pensaba cortar, pero... pero todavía queda un poquito, así que vamos a terminar. Ya que habré hecho algún corte antes y, bueno, habréis visto este vídeo ya empezado. Pero bueno. La verdad es que el God of War, ¡buah! Es que atrapa, ¿eh? Atrapa, amigos. Vale, podemos pasar ahora a la otra parte, genial. Nos viene estupendamente y además podemos pillar el cofrecito este. Así que vamos a ello. Un encantamiento, ok, que ya tenemos además. Y aquí, ¿para qué vamos realmente? Para nada. Creo que hay que colocar la piedra en la otra parte, amigos. Así que vamos a ello. Claro, para pasar a esa parte. Lo malo que todavía hay algunos brazos de estos extraños. Así que... ¡epa! Pues sí que vamos a tener que subir al final. La verdad que el personaje de Atreo mola un montón y ya digo, Atreus se va a convertir en la leche, o sea, debéis seguirlo todo, ¿vale? Sus gestos, todo, en los vídeos porque, en serio, la evolución va a ser la leche. Y ya estaría. Genial, pues venga, vamos por este caminito. Lo que no sé
No, a él sus explosiones no le hacen daño. Pero bueno. Por fin. Encenderé el cristal si me dices desde dónde. Volvamos arriba. Si me dices desde dónde, eso no tiene mucho sentido para mí. Pero bueno. Por aquí creo que hay un... algo. A ver, un momentito. Sí, míralo. Un cofrecillo de estos rompibles. Vale. Pues ahora sí que podemos subir y cruzar por el nuevo camino de luz. Ahora nuestro objetivo es simple y es volver a lo que viene siendo nuestra canoa para volver al reino. A nuestro reino, vamos. Voy a pasar de ellos, realmente no es necesario. Mientras que no se entorpezcan, no creo que sea necesario, como digo. Ahora ya sí es necesario. Vámonos, cortado por la mitad. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, tampoco es que lo haya hecho muy bien. Vale, me quedáis trabado un poquito. Bueno, vamos a relajarnos un poco. Que me empiezan a reventar aquí la peña. El arco, ahí el arco. Y a este me lo puedo cargar. Vámonos. Ay, ahí me ha dado bien, ¿eh? Perfecto. Camino bloqueado, cierto, pero si rompemos... rompemos esto, pues perfecto, ¿no? ¿Puedo pillarlo? Sí. ¿Dónde llevas eso? Así a priori lo vamos a traer aquí, a ver qué pasa. Chico. Vale, pues parece que aquí abajo tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a ver si más arriba, pues, lo tiene. Y vemos el... ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. A ver si aquí hay algo en donde pueda yo... Mira, justo aquí. La puerta azul, que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Y un cuenco de arena. Claro, el cuenco de arena está allí, en esa parte. ¿No? Uy. Y esto se tendrá que dar desde arriba, porque allí no podemos pasar. Arriba, que no sé si se podrá ir. Vale, pues de momento esto vamos a... Ah, amigo, ahora sí se puede acceder, ¿no? Vale. Uy, aquí hay un cofrecillo de estos. Quizá en vez de saquear un templo sagrado, deberíamos largarnos de aquí. Cuando quiera tu opinión, te la pediré. ¿La habré pillado o no? No, he ido un poco lento. La pregunta es esta. ¿Aquí se puede accionar? No. Pues es un poquito complicado, la verdad. Un poquitín más rápido tengo que hacerlo.
A ver, ahora. Sí, ahora parece que sí. Estas cosas nos suelen dar cosas valiosas siempre. Por lo general, de momento, o nos dan una manzana, que es para la salud, o nos dan una hidromiel, un cuerno más bien, que es para la ira máxima. Este tenía el cuerno. Me interesa, la verdad, más la vida. Pero bueno, tampoco voy a poner pegas, ¿no? Muy bien, vamos a pillar esto y ya nos podemos bajar. Me gusta que se pueda bajar por cualquier sitio. Vale, ahí tenemos para colocar una piedra. Así que vamos a colocar esta piedra que... ¡Ey! La estamos reutilizando y bastante, bastante bien, ¿no? Uy, y por ahí creo que puede ir a Trevo. Ya puedes alcanzar el cuenco. Y el cuenco estaba ahí arriba, vale. Por aquí entonces, Atreo. Atreo, Atreus, ambos nombres son correctos. Así que yo le llamo cualquiera de los dos. Cuando quieras. ¿Qué significa? Semilla. Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Y con ello por fin Venga. Podremos. Ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes. Ya, es semilla. Estúpidos acertijos. Así que sí es una puerta. Sí, ahora sí, ahora está desbloqueada. Genial. Pues ya podemos atravesarla. Y ya estamos donde empezamos prácticamente. Como veis, ya hemos podido atravesarla, que era el objetivo principal realmente. ¿Qué querrá ahora? La verdad es que es un poco pesado, ¿no? Me cae fatal. Volverá. Sí, tendremos que volver a bajar, supongo, porque a ver, lo suyo sería que esto se cerrara, ¿no? O que pilláramos una barca desde ahí o algo. Lo que pasa que volver por aquí. Se te ocurre otra manera. Exacto, pero no hay otra manera, así que entonces bajamos. Parece que los elfos de luz estaban como mejor, ¿no? Y además son, a ver, no eran enemigos, ¿no? Creo que en esta guerra parece o tiene o al menos me parece a mí que los malos son los que nos están atacando, ¿no? O al menos esa es la sensación que dan. Porque nosotros venimos aquí simplemente de visita turística. Nos han dicho que era muy bonito, que habíamos unas vistas geniales y demás. Y ahora va y nos atacan, tío. Así tal cual. Diciendo, Giris no. Pero bueno. No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. Pues si desde aquí es de donde venimos, obviamente es que tenemos que hacer algo por aquí, ¿no? Bueno, obviamente. Mira, aquí tenemos una puerta, genial. Será por aquí. Exacto. Vale, parece que está lloviendo, pero realmente... Ahora casi no veo. Aún hay luz, apáñatelas. Pero realmente no está lloviendo, simplemente son las gotas del mar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si subiéramos? Voy a hacerlo porque tengo mis dudas, ¿vale? Simplemente. A ver. Amigo, fíjate. Ah, no. Me parecía que esto estaba como blanco, ¿no? Vale, mola. El problema es que no tenemos una canoa. Bueno, así se soluciona. Por si alguien tenía la duda, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si...? Pues eso es lo que pasa, que no tenemos la canoa y no podemos volver. Así que...
Vale, como veis, el Bifrost, que es esta cosa que ilumina la zona, pues se ha llenado, se ha cargado finalmente luz. No lo parecía, pero sí. Vale, una bruja de estas. Vamos a reventarla, hombre. Vale, ¿hay otra o no? Sí, que hay otra. Vale. Nos la cargamos siempre a puño, por lo que parece. Como habéis visto, he sacado el hacha. Mantén la luz en alto para ver hacia dónde disparo. Usa el oído. Adáptate. Correcto. Vámonos, chaval. ¿Cómo lo hemos partido por la mitad? Vale, igual es que no se podía abrir la puerta. No porque no haya energía, lo que sea que he dicho anteriormente, sino quizás porque había un enemigo, ¿no? Que quedaba vivo todavía. Vale, ahí se puede ir. Vamos a cruzar sin un cristal. Encontraremos uno. La verdad es que lo que dice el chaval, si no encontráramos nunca, o sea, imaginaos que aquí no encontramos ningún cristal, estaríamos atrapados para siempre, ¿no? Aunque bueno, igual Kratos perdería la calma y se pondría a romper cosas. Genial, me gusta tu rollo, Kratos. ¿Seguro que puedes cargar con eso? No quiero que te quedes atrás y nos atacan. Estate alerta y callado. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues hay que acoplarlo aquí. He ido a la otra sala, pero solamente había un baúl y ya está. Dispara. Ya sé cómo va. Así que nada, podemos seguir. Por fin, podemos usar el mismo cuenco de arena que nos trajo aquí antes. Quiero salir de este sitio. Sí, cierto. Vale. Ese golpe no está. Había como desaparecido hace un momentín. ¡Ey! Ser. ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error. Bueno, invocación rúnica. Invoca a un lobo espectral, el cual vamos a colocarlo ya. ¿Te
hemos ayudado a los malos? Yo. Vas a ponerte en plan engreído y a decirle que no deberíamos habernos metido. Ya basta. ¿Podemos irnos ya? Vale. La verdad es que Kratos está enfadado un poquito con Atreo y Atreo también con Kratos. Chico, lee esto. Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo. Si mamá estuviera Si tu aquí... madre siguiera con vida, no estaríamos haciendo esto. Atreus. Olvídalo. Vale. Igual le iba a decir algo cariñoso, pero... una lástima, la verdad. Bueno, es hora de salir de este reino tan bonito y que nos ha llevado dos vídeos, amigos. Entonces, ¿estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes. No, no estaba allí. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... ¡Vigila esa lengua, chico! Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Lo siento. No sabía que... No. Lo entiendo. No sabes cómo soy. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me alegro de saberlo, de verdad. Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al Aliento Negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? No hay nada más que hacer, ¿no? Aunque yo veo unas campanas muy chulas, pero bueno. Es por aquí, ¿no? En Midgard hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Sindri. No las merece. Ah, y si encontráis la piedra de afilar, pues... sería estupendo que me la trajerais. Vale, pues no podemos mejorar nada prácticamente. Así que... adiós, Sindri. Padre, tengo que confesarte una cosa. Las voces de mi cabeza no es la primera vez que las oigo. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles. Por eso no quería pasar. ¿Te habló?
Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal, lo que temía. Avísame si vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo prometo. Pues bastante útil. Entonces, cuando dije en el capítulo anterior lo de la barca, que él estaba como escuchando cosas malignas, igual era la mente de Kratos, posiblemente, ¿no? Vale, y por aquí podríamos estar ya de vuelta. Así que antes de volver, creo que lo suyo sería dejarlo aquí. Y nada, agradecer como siempre el apoyo de la serie. Muchísimas gracias por verla. Espero que el hacerlo sin HUD, que a mí me dificulta un poco más la tarea, pues os mole más. Ya sabéis, dejad un buen like si os mola este juego. Si sois fans de este juego y de la saga, pues suscribiros al canal. Recordad que tengo en el canal toda la saga completa, incluso el cómic de God of War, el juego del móvil, todos los juegos de PSP, de Play 3, Play 4, todos están ahí subidos. Este juego ya lo subí también en directo, en dos directos, ¿vale? De muy largos, seguidos además, de 22 horas seguidas. Y bueno, pues ahí lo tenéis en el canal como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo, un saludo y hasta más ver. Adiós.